Bueno, sin más preámbulo, iniciamos la primera mesa redonda que lleva por nombre Retos y oportunidades para la reestructuración y financiamiento de empresas en estado de insolvencia y estará moderada por el licenciado Marco Antonio Campos Maldonados, quien es abogado de la Escuela Libre de Derecho, ocupó el cargo de vicepresidente legal y de cumplimiento de Grupo Aeroméxico, fue director ejecutivo jurídico contencioso para México y LATAM de Banco HSBC, fue director jurídico de Grupo Desarrolla, Questro, en el que participó en el desarrollo de importantes proyectos inmobiliarios, comerciales, residenciales e industriales. Fue director jurídico de Grupo Industrial Monclova, entre otros. Actualmente es abogado consultor de diversas empresas líderes nacionales e internacionales y especialista en concursos mercantiles con registro en Telefecom con categoría A. Y lo acompañan el doctor Fernando Aportela Rodríguez, el maestro Daniel Salim Vilches y el maestro Carlos David Velázquez Thierry. El licenciado Marco Antonio Campos, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, buenos días. Un gusto estar otra vez con todos ustedes. Como se ha dicho en muchas ocasiones, me parece que este evento es el evento magno de los concursos mercantiles en México. Muchas gracias al IFECOM darnos la oportunidad, a Edgar por darnos la oportunidad de estar aquí, compartir nuestras opiniones, las experiencias que hemos tenido. En esta ocasión, lo que tratamos de hacer en esta primera mesa es, primero, que no fuese nada más un tema de aspectos teóricos y técnicos, contables como legales, como usualmente lo es. Efectivamente, esta materia está muy ligada a ese tipo de conocimientos. Queríamos en esta mesa compartirles las experiencias de experimentados financieros que han estado además muy cercanos a los procesos de reestructuración y de concursos mercantiles en México. Me parece que esto es muy enriquecedor, derivado de que, como ustedes bien saben, pues esta materia es una materia interdisciplinaria, es una materia de equipo, ¿no? Hay que hacer mucho equipo para realmente salvaguardar los derechos de los acreedores, pero al mismo tiempo también hacer todo lo posible para la conservación de la empresa, que son finalmente el propósito último del concurso mercantil, de acuerdo a los principios establecidos en la propia ley, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, paso a la presentación del primero de los expositores. Aclaro y repito, no, esta no es una mesa de abogados, es una mesa de financieros, de modo tal que las opiniones giran en torno al proceso y a la toma de decisiones que los señores financieros hacen, que son súper importantes, al momento de apoyar o no una reestructuración e incluso otorgar un DIP, ¿no? Fundamental para que esto funcione. Bueno, comienzo con la presentación del doctor Fernando Aportela. El doctor ha participado en el sector privado y público en México. Inició su carrera profesional como economista en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en la Oficina de la Presidencia de la República antes de realizar sus estudios de posgrado. Al término de dichos estudios, colaboró en la Dirección General de Investigación Económica del Banco de México y posteriormente como subsecretario de Ingresos del Gobierno del Estado de Veracruz. En el sector privado fue Senior Managing Director de la firma Evercore en Protego, en el área de finanzas públicas e infraestructura. Asimismo, fue el encargado del fiduciario de la Casa de Bolsa del grupo. Antes de que fundara Altor Finanzas e Infraestructura, Fernando se desempeñó como subsecretario de Hacienda y Crédito Público Federal. En el 2016 fundó Altor Finanzas e Infraestructura, empresa dedicada a la banca de inversión y asesoría financiera especializada. Asimismo, desde 2020 es presidente del Consejo y director general de Altor Casa de Bolsa. Fernando Aportela ha sido profesor de finanzas públicas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM,
y del Sistema Financiero Mexicano en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM. Tiene doctorado en economía en el Massachusetts Institute of Technology, MIT, y es licenciado en economía por el ITAM. Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Marco, por la invitación. Gracias al licenciado Bonilla también por la invitación, al IFECOM en general. La verdad es que este tema, cuando yo empecé con el tema, les voy a contar esta anécdota muy rápido. Tenía yo un mes en el puesto que señaló el licenciado Campos, de subsecretario de Hacienda, y me tocaba ir a pedir dinero. Me tocaba ir a levantar dinero, a que le metieran dinero al país, a tratar de bajarle la tasa de interés al país. Y una de esas primeras visitas fue en Nueva York. Yo hice mi presentación y un fondo muy grande internacional, lo primero que me dijo fue: ¿y por qué le vamos a poner más dinero a México si México es el Wild West, el viejo oeste, ¿no? El que nosotros aquí le decimos viejo oeste, pero Wild West es el oeste salvaje, ¿no? Dije, ¿por qué? Y me dijo: por el tema de una quiebra de una empresa. No voy a decir nombre de la empresa, una empresa muy grande. Regreso a México y averiguo de la empresa y de lo que había pasado y de lo que le había pasado a los acreedores internacionales en ese tema. Y en ese momento decidimos que teníamos que ver cómo hacíamos para tratar de incorporar algunas de esas inquietudes en la ley de concursos mercantiles. Y por eso fue que en 2013, cuando se presentó el paquete de la reforma financiera, una parte importante de la reforma financiera era tratar de perfeccionar en algunos temas la ley de concursos mercantiles. Y así empezamos, y luego me tocó, diría desafortunadamente, todo lo que pasó con las vivienderas. Y ahí aprendí mucho de la práctica, y esta mesa, de la práctica de lo que sucede, y esta mesa es más bien un tema tanto, les diría, de financiamiento, pero no solo del crédito en posesión o el deep financing, sino también de la parte del capital. Pues, yo, como veo la mesa, los dos expertos de los extremos saben mucho más de cómo se otorgan los créditos, y a mí me toca un poquito más la parte del capital y de cómo hay que meter el capital y qué encontramos en el capital. Y yo creo que lo que más sirve aquí son algunas reflexiones de lo que he visto en los procesos en el que vi en Hacienda, en el que estoy viendo actualmente, ¿no? Y en eso se va a basar mi intervención y trataré de hacerlo breve. Yo les diría, el primer punto que me encontré y que reconozco que hay oportunidades de mejora, áreas de oportunidad, es la relación entre la ley de competencia, entre la ley federal de competencia y la ley de concursos mercantiles. Resulta que creo que podrían comunicarse mejor, ¿no? Por ejemplo, y sobre todo cuando hay capital nuevo en la empresa, o sea, cuando alguien toma el control de la empresa y la compra. Sucede menos cuando es la misma administración la que lleva a la empresa al concurso mercantil y la quiere sacar. Pero cuando es una nueva administración, resulta que tienes que poner un aviso a COFECE de la compra de la empresa, tanto el que vende como el que compra, sujeto a multas si no lo hace uno en tiempo, ¿no? El tema es que cuando una empresa ya está en concurso mercantil, lo que menos tienes es tiempo. Entonces, cuando tienes que tomar las acciones o el control de una empresa, esperar a los tiempos de COFECE es complicado. Y más aún, muchas veces los estados financieros, los límites, por ejemplo, del nivel de capitalización, del nivel de capital de la empresa, pues muchas veces están muy desfasados. La ley de COFECE, de competencia, lo que dice es que tienes que presentar los estados financieros y los niveles de capital del año anterior al que compras. Muchas veces ni existen esos estados financieros. O los que existen, no les tienes mucha confianza. Entonces, la pregunta es, y por otro lado, corre el reloj de tratar de salvar la empresa. Entonces, un poco la pregunta es, ¿por qué no hay cierto tipo de comunicación entre la ley de concursos mercantiles y la ley federal de competencia para prever estos casos donde podría haber
a lo mejor algún tipo de exención o algún tipo de reconocimiento, que cuando hay un nuevo capital que quiere entrar a comprar una empresa, pues necesita tener ciertas facilidades o reconocimiento de la parte de COFESE y no traer, ya trae uno encima muchas cosas como para también traer el tema de COFESE. Segundo punto de leyes que no, que deberían combinarse un poco mejor, la Ley Federal de Trabajo y la Ley de Concursos Mercantiles. Ahorita platicaba aquí con el señor especialista de Tampico y decía que a él le preocupa lo fiscal, y Carlos decía, a mí me preocupa más lo laboral. Lo fiscal pues viene un poco después, lo laboral lo tienes encima cuando estás en tema del concurso mercantil. Y es muy diferente cuando tú tienes una empresa del concurso mercantil que aparte está en huelga. Entra la protección de la Ley Federal del Trabajo a todos los trabajadores. Los señores conciliadores y especialistas tienen que tener mucho talento para administrar los conflictos naturales que se generan entre tratar de pagar el año que les tienes que pagar a los trabajadores, ¿no?, versus mantener la solvencia financiera dentro de la empresa. Entonces, ahí también creo que podría, en un análisis más detallado o que un trabajo que incluso quizás sea del interés del INFECON, ver cómo se puede mejorar esta interrelación entre la Ley Federal de Trabajo y la Ley de Concursos Mercantiles cuando estás en un proceso de huelga. El otro tema que veo yo entre la ley y lo que sucede en los concursos mercantiles es que no todas las empresas son iguales. El tipo de producto que hacen no es el mismo, no todas. En la gran mayoría de los casos no pasa nada si te esperas 3 meses más, 4 meses más. Pero, por ejemplo, lo que hemos visto de hotelería, ¿no? Y no es el caso más emblemático de lo que les voy a decir, pero por ahí va. La hotelería, pues a lo mejor si te pasan la Semana Santa o se te pasa diciembre, ya no tienes el flujo para sacar a la empresa adelante por los tiempos, ¿no? Y entonces tener cierto tipo de previsiones en eso. Es mucho más claro el tema en la agroindustria. La agroindustria, pues resulta que el campo es un ente vivo. Pues cuando tú tienes una empresa, una fábrica, que el insumo esencial es el campo, no lo puedes dejar solo mucho tiempo. Porque si lo dejas solo mucho tiempo, se te van los agricultores, empiezan a sembrar otra cosa. Y esas fábricas, en este tipo de agroindustrias, viven del insumo esencial. El valor de la fábrica y lo que puedes tú obtener del negocio en marcha depende de que el campo exista. O sea, ahí, en ese tipo de industrias, y a lo mejor estoy siendo muy específico, pero son cosas que creo que con ciertos arreglos menores podrían mejorar mucho o dar certeza. Y ahorita voy a hablar un poquito de esto, de la certeza y la certidumbre, porque yo creo que ese es el nombre del juego. Luego, la gran mayoría de los concursos mercantiles que se han visto y de empresas, sobre todo grandes, ¿no?, típicamente es la misma administración la que entra a concurso y la que trata de sacar de concurso a la empresa, ¿no?, al final del día. Y en el Inter, los socios anteriores se asocian con alguien más. Lo que creo que no ocurre en el tiempo, o ocurre menos, es que hay una nueva administración tomando la empresa dentro del concurso mercantil. La distinción entre la administración anterior y la nueva administración es una cosa medio tenue. Entonces, por ejemplo, si está el tema de lo que hizo la administración anterior para llevar al punto de estrés financiero de la empresa. Y hay veces que sucede por el ciclo económico, por una mala suerte, por lo que pasó en la pandemia, puede ocurrir. Pero hay veces que es por mala administración de la empresa. Y ya no voy, a categorizar más de si más o menos qué tanto nivel de negligencia o dolo hubo en las decisiones financieras de la empresa. El problema es que cuando tú tomas una nueva empresa, lo primero que ocurre es que los acreedores anteriores, en sus demandas,
Los acreedores en sus demandas no distinguen entre la administración anterior y la administración actual. Entonces, sabe uno como nueva administración, uno sabe que eso lo va a ganar en el tiempo, pero cuesta, toma tiempo, distrae, cuando lo que necesitas, lo que menos tienes es tiempo y lo que más tienes que hacer es estar enfocado y no gastando recursos en algo que se pueda hacer. Entonces, la distinción entre viejo acreedor y nuevo acreedor es una cosa que vale la pena atender, que presenta temas y que si bien, como les digo, sabemos que al final del día eso se va a resolver, no genera mucho ruido en el tema, ¿no? Del crédito de posesión, que lo van a decir con mucho más detalle mis compañeros, a mí me tocó hacer los primeros créditos en posesión de la banca de desarrollo en la época moderna, cuando las vivienderas entraron a concurso mercantil, de los primeros créditos fueron de Sociedad Hipotecaria Federal. Yo sí creo que ha aumentado el apetito de los créditos en posesión. Les digo, nos van a platicar de eso. La mayoría de los créditos en posesión o deep financing que hay son de un año. Olvídense de la tasa y el precio, pues es un crédito con riesgo, entonces tiene que tener por fuerza un precio elevado que refleje el nivel de riesgo que están tomando. El problema es que muchas veces el plazo de un año no es suficiente para librar el escollo financiero que trae las empresas. Entonces, la pregunta es cómo hacemos dentro de un crédito posesión de la protección de la masa que pueda ser de más de un año, porque muchas veces en un año no sale, ¿no? Y déjenme terminar con dos reflexiones de lo que yo creo que aquí el papel, en la primera el papel del IFECOM es importante. Hay, y ya no sé si es entre los acreedores, si hay un, si es desconocimiento o hay una intencionalidad en lo que hacen, pero los acreedores muchas veces no distinguen entre una recuperación de la masa dentro de un concurso y una recuperación ordinaria, ¿no? Transmitirles el mensaje a los acreedores que en una recuperación de una masa donde no hay bienes y no hay flujo y que si te toca un porcentaje de X centavos, ¿no? Generalmente es un porcentaje pequeño, cuesta trabajo. Y transmitir esto de este lado diciendo, oigan, es que yo no estoy engañando a nadie, es lo que da el negocio y la masa. Lo que tiene que pagar a los acreedores dentro de un concurso mercantil es la masa que existe en el concurso mercantil. No, es un tema más de que confunden y piensan que es patrimonial y piensan que uno tiene que meter más capital para hacer esto, cuando en realidad pues lo que está uno atendiendo es cómo logras la viabilidad con lo que hay y metiéndole el financiamiento necesario. Pero es un juego de pirinola, donde cayó todos ponen, pues todo mundo tiene que poner. Yo creo que ahí el rol del IFECOM, un poco explicando la diferencia entre recuperación de la masa y recuperación ordinaria, es importante. Porque todo mundo piensa en las grandes empresas de México que traen asesores así muy sofisticados y demás, ¿no? Pero las empresas que son la mayoría que están en estos procesos de concurso mercantil, los acreedores típicamente son relativamente pequeños, sobre todo, por ejemplo, en el caso que yo estoy de agroindustria, no tenemos prácticamente financieras. Tenemos gente que compra y vende productos agrícolas. A ellos es muy difícil explicarles que lo que van a recuperar es de la masa y que no estamos haciendo nada, que no los estamos dañando, sino que es tratar de maximizar la masa, pero pues la masa es pequeña por definición al inicio. Y luego ya para terminar, licenciado, y perdón que me extendí, nada más decir, yo hacía preguntas, ¿no? Ya en este proceso, oigan, quiebra versus concurso mercantil, arreglo concursal, no quiebra versus concurso, quiebra versus arreglo concursal, o sea, que la empresa no caiga en quiebra, sino que hay un arreglo concursal. ¿Qué conviene? Entonces lo que me decían, no, es que procesalmente y jurídicamente las quiebras pueden ser perfectas. Sí, está bien, puede ser en el papel, pero deme un ejemplo de una empresa que haya quebrado en México, de una empresa que haya quebrado y que luego haya florecido dentro de un proceso de quiebra.
la verdad es que no me pudieron decir de ningún ejemplo. Entonces, sí es fundamental el arreglo concursal. Es la manera que creo yo donde se puede garantizar que una empresa así persista en el tiempo. Y he aprendido muchas cosas en esto, en este tema. Por ejemplo, el tema de los insumos esenciales, ¿no? Entonces, que uno puede pagar insumos esenciales y ahí sí igual van un poquito por fuera de lo que uno puede pagar y las reglas, porque si no, no existe la empresa. En este tema de concursos mercantiles para aportar capital, para aportar financiamiento, el insumo esencial es certidumbre. En la medida en que promovamos la certidumbre en todos los pasos jurídicos, financieros que se tienen que dar, es mucho más fácil que lleguen a buen puerto estos procesos. Eso son mis comentarios, licenciado. Muchas gracias. Muy interesante. Haremos una sesión de preguntas y respuestas al final. La idea es obviamente maximizar el tiempo para que los expositores puedan pues enriquecernos con sus comentarios. Voy a presentar ahora a Carlos David Vázquez Thierry. Él se ha desarrollado profesionalmente en la área financiera, ha trabajado en instituciones financieras, Citibank, Banamex, BBVA, Interacciones, Bancomext, donde estuvo a cargo de posiciones directivas, especialmente relativas a las funciones de banca corporativa, banca de inversión, así como financiamientos estructurados y de proyectos, créditos sindicados, emisiones de deuda y capital, fusiones y adquisiciones, reestructuras y workout, así como funciones relativas al desarrollo de productos financieros y de cash management. Asimismo, ha fungido como director de finanzas, CFO, en dos empresas con el objetivo de sanearlas y reestructurarlas financieramente. Y actualmente ocupa la posición de director de finanzas corporativas de un grupo empresarial del norte del país, con inversiones incrementales relativas a ramas comercial, financiero, automotriz, inmobiliario, de logística y distribución. Es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana, con estudios de posgrado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, diplomado en finanzas, y cuenta con una maestría por la Universidad Católica Lovaina Kühl, en Flandes, Bélgica. Además, ha sido profesor en el diplomado de finanzas corporativas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Muchas gracias por venir. Muy buenos días, muchas gracias. Es un honor para mí, pues, al haber sido invitado, sobre todo en un foro que realmente está, le decía a Marco y a Fernando, un poco judicializado y un poco financiero, pero quiero hablarles, pues, en un tono a lo mejor coloquial y de alguna manera de mis experiencias, con el fin de lograr algo de valor agregado en este foro tan importante de expertos financieros y de expertos en la materia. Cuando nosotros, a mí me tocó dar créditos y también me tocó recibir créditos. El crédito, y voy a segmentar en 7 pasos qué es lo que pasa cuando una empresa ya entra en un proceso de concurso mercantil. El crédito, como se llame, pues es un acto de buena fe entre 2 partes. Uno está dispuesto a dar un crédito y otro está dispuesto a recibirlo con cierta responsabilidad, pero es un acto de buena fe. Se asumen derechos y obligaciones de ambas partes. Las responsabilidades es también del que presta dinero, porque confía en ti, y del que recibe dinero, porque pues, de alguna manera está recibiendo dinero y tiene la responsabilidad de regresarlo. Y sobre ese ámbito se mueven todos los financiamientos, incluso capitalizaciones e incluso créditos de proveedores, y pues, realmente la empresa es un intercambio entre acreedores y deudores. Vamos a la originación. Lo que se hacen en los análisis de crédito, muy sofisticados algunos, comités de crédito muy sofisticados o algunos ingenuos, podría decir, es medir básicamente 2 componentes, la deuda sostenible y la deuda no sostenible de acuerdo a unos parámetros económicos que se enfrentan hoy. Tú puedes pagarme tanto y me puedes, por lo tanto, sí te presto dinero, que es la deuda sostenible, y de alguna manera no puedes sostener un nivel de deuda en la forma o en la estructura que tú quieras. Sin embargo, esos 2 componentes, como decía Fernando, son móviles día con día. Me pueden desbalancear. Generalmente, pues es la deuda sostenible la que debe de alguna manera estar pues,
propiciando el mercado de la demanda de crédito. Pero hay unos componentes económicos que son agencias calificadoras, la gran liquidez que hay en la banca, la gran liquidez que hay en fondos de inversión, que distorsionan un poco la presión de la gente que en un momento dado tiene que colocar inversiones y dinero, que hace que la deuda sostenible para las empresas o a los que reciben, dicen, pues, si yo emito ahorita un bono y parece que se sobresuscribió 4 veces, no quiere decir que o la empresa es muy buena y todo el mundo quiere, o que hay una gran liquidez que está buscando dónde invertir y te puede distorsionar la, en un momento dado, la dinámica de lo que la empresa puede aguantar de deuda. Y además hay un incentivo en recursos humanos en todas estas empresas de que pues, te llevas un bono si tienes este mandato, te llevas este, si colocas esto, pues básicamente todo el mundo buscamos colocar dinero y pues las empresas que en un momento dado cumplen ciertos requisitos, pues reciben ese dinero. Pero después vamos, entramos en problemas. Quiere decir que la balanza que en un momento dado habíamos estipulado de que la deuda sostenible sí era cumplida y la no sostenible, se nos desbalancea. Ahora parece que lo que yo había originado, la estructura de crédito que yo había originado, no era la correcta. Entonces, ese desbalance, que en un momento dado, pues como yo les decía, está compuesto de mucha gente que tiene dinero, cambia radicalmente a otro mercado. Cuando una empresa habla sensiblemente de reestructura, voy a tener que reestructurar, quiere decir que no le atinaste a la originación. Y ese balance cambia de tal manera que, sobre todo en el mercado americano, de que hay fondos de deuda, de distress funds, de distress debt funds que en un momento dado mandan, te puede cambiar el balance de que el objetivo de una empresa al entrar a una reestructura ya no está gobernada por calificadoras y por, sino está gobernada por a lo mejor fondos de inversión y por incluso capitalistas que, es correcto, buscan comprar barato y ayudarte y a lo mejor ven una oportunidad, como estás en problemas financieros, y no valoran bien lo que tu empresa da de valor en el mercado. Cambia radicalmente. Y pues ustedes ven las calificaciones de las agencias calificadoras, hay como una serie de 10 pasos, pero nada más tocas el tema de la reestructura, las que siguen ya no sirven. O sea, las primeras sí, porque son el mercado de inversionistas, y que voy a invertir en empresas AAA, AA o lo que sea. Pero tocas el tema de la reestructura y a las demás, pues, sí tienes un problema. Tienes que reconocer que tienes un problema. Entonces, cuando ya entras a una reestructura, también somos muy dados en que, mira, te voy a poner un plan de negocios que me va a salvar, pero también lo que sucede en el capital de trabajo de las empresas es muy grave. Clientes que ya no confían en tu sustentabilidad, ya no te dan contratos a largo plazo. ¿Por qué? Porque ahí hay un problema. Inventarios. Por primera vez reconoces lo que realmente vale tu inventario, puede ser obsoleto o lo tienes ahí nada más para pintar el balance. Puedes tener proveedores. Los proveedores acortan los ciclos de financiamiento y te dicen, ahora me pagas al contado y ya no te doy descuento. Y si estás dentro de una cadena de distribución, es más complicado porque hay empresas estratégicamente que si se rompen, rompen a otras. Entonces, el capital de trabajo también, que pues, a lo mejor en una plantilla electrónica, te lo puedo mostrar, que me voy a comportar como antes, no, cambia radicalmente. Y la empresa empieza en un ciclo que puede ser que el hecho de tener un pasivo circulante real, no pintado, real, mayor al activo circulante, te conviene cerrarla ya. Porque entre más operes, más daño le estás haciendo a la empresa. Entonces, toda esta cuestión de mercados y que me mueven para aquí y para acá, trae en consecuencia que las reestructuras, en un momento dado, pueden ser adversas incluso a los últimos objetivos de que es mantener viva la empresa. Y es muy delicado, es un proceso muy delicado. Y ustedes son expertos de todo lo que se vive en una reestructura, incluso antes de entrar al concurso mercantil. El concurso mercantil, como decía Fernando, puede alargar el tiempo o no. También tienes que ser reflexivo. Ya que estás en un periodo de concurso mercantil, pues tienes que decir, o me voy a la quiebra, o me voy a la disolución, o en un momento dado le doy chance a la empresa para en un momento dado tener ese valor. Y realmente, en toda mi experiencia, y ya como conclusión de esto es, ¿qué es lo que nos falló? Como decía Fernando, pues he reestructurado empresas y a veces fallan, a veces sí son un éxito.
¿qué es lo que pasó cuando dimos mal un crédito o cuando tuvimos un crédito bueno y se nos pasó del lado de la reestructura? ¿Qué es lo que falló? Y se llama en los bancos, pues estándarmente los covenants financieros, que me dicen un sistema de alerta temprana. Si tu índice de cobertura, tu índice de liquidez no está dando, pues no está dando y a lo mejor te vas a meter en un problema. Pero todos esos covenants desde la academia pues están estandarizados. No es lo mismo, por ejemplo, una operación de factoraje en que a lo mejor una empresa produce y tarda 105 días en ser pagada por una producción, cuando tienes un sistema bancario que cada 30 días, porque pues, si se fondea, tiene que estar cobrándote intereses. La empresa sufre en esos 105 días. Entonces, cada empresa tiene de alguna manera su propio ciclo productivo e incluso su propia estructura de capital. Hay empresas que en un momento dado no se deben de apalancar en la forma que se apalancan otras. Entonces, realmente es un mundo bastante complicado y no puede ser parametrizado. Y la jurisdicción que nos rige básicamente pues está hecha sobre un tema paramétrico. Pues, básicamente, la ley de concursos mercantiles nos dice, tienes tanto tiempo para arreglarte, a lo mejor no tengo ese tiempo porque la empresa se está consumiendo, o tengo que pagar intereses, o tengo que pagar la raya cada 7 días, y el estrés empresarial que se vive es terrible, porque no es barato entrar a uno de estos procesos, es un proceso carísimo, y es un estrés empresarial de que mañana tengo que pagar la nómina, no tengo dinero para la nómina, pero tengo un gran consultor que me dice que tenga que hacer eso, pero no tengo ni dinero para ni pagar al consultor, ni pagar de alguna manera todo ese proceso. Es realmente un tema delicado, y lo digo de que buenas empresas pueden sucumbir porque en un momento no tienen la liquidez suficiente para de alguna manera afrontar esto. Lo que sería muy valioso es que utilizando todo el talento que en un momento veo aquí, y el talento de muchos asesores muy queridos y gente muy, de una manera muy comprometida a salvaguardar sobre todo las fuentes de empleo del país, es que el sistema de alerta temprana debe de salir de sociedades, por ejemplo, o de instituciones como el IFECOM. Y a lo que me refiero es esto. Ustedes tienen la capacidad de reunir la experiencia empresarial en ciertos sectores. Si me voy a dedicar al agro, dime qué es lo que me puede doler si yo en un momento dado quiero entrar a una inversión o tomar un crédito. Si estoy en una empresa minera, dime qué es lo que me puede doler si la sobreapalanco. Si estoy en una empresa de aerolíneas, dime qué me puede doler. Esa atracción de talento tiene que venir no de nosotros mismos, sino también de los empresarios que son accionistas de esas empresas, que el IFECOM pues tiene todo el poder de reunirlos y opinar y hacer modelos que en un momento dado nos den alertas tempranas, sobre todo a los consejos de administración, a los bancos, que también hay mucho talento, que en un momento digan, oye, como el buró de crédito, pues tu empresa me gusta, pero de acuerdo a un consenso o un modelo, no estás bien, no estás preparada a lo mejor para aceptar un proyecto, no estás preparada para en un momento dado endeudarte más, o para fusionarte, o para hacer todas las características. Es informativo, yo no estoy diciendo que el IFECOM sea una agencia calificadora que determine el valor de la deuda, pero por lo menos pinta en focos rojos, focos verdes o focos amarillos, si la estás haciendo bien. Y esto es bueno porque los consejos dicen, oye, si yo me autocalifico, vamos a poner como, si me voy a hacer un examen médico, y me dicen, el colesterol está alto, es inobjetable, el laboratorio me está diciendo esto. Si el IFECOM me dice, oye, tu estructura de capital está muy apalancada, es inobjetable, no es un empleado que está opinando en un consejo de administración, sino que realmente, en el momento, es una sugerencia. Y que si no arreglas y te parametrizas, pues de alguna manera tienes alta probabilidad de que tu deuda no sostenible crezca. Que si lo arreglas, o si no lo quieres arreglar, no importa, pero ya vas con un banco o alguien que le vas a prestar y le explicas por qué no lo estás cumpliendo. Entonces, es como el deseo que pues, yo como financiero en las experiencias, es decir, alguien que me asesora y que me asesore antes de que la empresa entre en un tema de reestructura y que sigamos esos lineamientos. Es como el buró de crédito. Pues si un banco te quiere dar una tarjeta de crédito con un score bajo, pues te lo va a dar y ya él verá. Pero ya el buró de crédito te marcó una calificación, ¿sí?
Entonces, necesitamos de alguna manera hacer un compromiso como mexicanos, porque vienen muchos proyectos, vienen proyectos de infraestructura. Los proyectos de energía se financian de una manera. Los proyectos de nearshoring, que ahorita de alguna manera está en boga, se financian de otra manera. Son muy delicados, porque la fuente de pago son los rentistas o los inversionistas. Entonces, de alguna manera, formar esos tipos de consejos en industrias que requiere el país para alentar a los empresarios de una manera oficial, es decir, vas básicamente dentro de tus límites o no. Muchas gracias. Muchas gracias. Procedo ahora a presentar a Daniel Salim Vilches. Él forma parte del equipo Didi Free Capital Partners y se ha desempeñado como director de banca de inversión y enfocado en reestructuras y procesos de venta. Es CFO de Didi Acquisition Group 1 y 2, empresas SPACs que se fusionaron con Betterware de México y Codere Online para listarlas públicamente en Nasdaq, Portfolio Manager y del Fondo de Deuda de Estructura DX3 Credit Fund. Daniel trabajó para el banco de Tokio Mitsubishi en Nueva York, en su grupo de banca corporativa e inversiones para América Latina, donde evaluó oportunidades de financiamiento de proyectos y adquisiciones que involucraban las empresas mexicanas de primer nivel y estatales. Previo a esto, se desempeñó como asociado de HR Ratings, cubriendo emisiones de deuda de empresas en diferentes industrias. Algunas transacciones en las que Daniel ha participado son la venta del paquete de infraestructura de la empresa ICA en la fibra EXI, reestructura del bono internacional de Grupo Posadas, adquisición de Jafra Cosméticos por Betterware, financiamiento estructurado de First Reserve a Pemex, reestructura de deuda a empresas financieras no bancarias, entre otras. El doctor Salim recibió una licenciatura en finanzas y contabilidad de la Universidad Anáhuac del Norte y es Chartered Financial Analyst, CFL. Gracias. Marco, gracias a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes y encantado en poderles transmitir, al menos desde nuestro punto de vista, pues, cómo vemos el tema de concursos mercantiles desde un punto de vista primero de asesor y también como dando crédito a este tipo de empresas, ¿no? En el segmento de Deep Financing. Primero, a mí me gustaría empezar diciendo que el tema cuando alguien dice, una empresa entró en concurso mercantil y lo trata de explicar, o sea, creo que tiene muy mala imagen hoy en día hablar de una empresa en concurso mercantil. Y eso es falta de entendimiento de qué es un concurso mercantil, ¿no? O sea, hoy en la mañana le decía, como anécdota a mi esposa, voy a ir a un panel del IFECOM de concurso, y eso es cuando las empresas ya quebraron. Entonces, partiendo desde esa base, creo que es bien importante que el segmento financiero tenga un entendimiento de qué es un concurso, ¿no? Primero que nada. También los proveedores de una empresa dicen, oye, yo ya voy a dejar de abastecerlo, voy a dejar de darle servicio porque está en concurso. Los clientes de una empresa, viendo hoy las empresas financieras, voy a dejar de pagarle a esta arrendadora, voy a dejar de cumplir porque está en concurso. Entonces, creo que los diferentes frentes, hay un área gris, digamos, que no entienden qué es el concurso mercantil, ¿no? Entonces, creo que arrancando desde ahí, y el labor tanto de asesores como igual también del IFECOM, pues es dar entendimiento de qué es un proceso concursal, ¿no? Y digo, como yo lo veo y explicándolo a un niño de 7 años, diría que pues, una empresa entra al hospital para sanearse o para curarse y va a salir del hospital, pues esperemos que mejor de lo que entró, ¿no? Por eso lo dieron de alta, digamos, a través del convenio concursal. Pero pues creo que eso es primordial, el entendimiento, y también pues para la gente que da financiamientos, deep financing o exit financing, pues mucha gente no lo da o no le entra por falta de entendimiento o conocimiento de cómo es un proceso. Te encuentras pues, en México con fondos pues, prácticamente contados que le entran a este tipo de financiamientos, y en Estados Unidos pues, también los muy, muy grandes. Pero yo diría que es falta de, como les decía, entendimiento. Ahora, en el área de crédito, pues, tú me dices, oye, préstale una empresa que acaba de salir de concurso, el punto que dice Carlos. Pues dentro de la estructura de capital va a estar limpia, digamos, podría estar limpia de pasivos,
reestructurada de contingencias, con un nuevo management, con una nueva visión. Pues al final, igual ya es hasta mejor acreditado que la que lleva pagando 10 años, ¿no? Entonces, o sea, esa falta de entendimiento ha hecho al mercado, a las partes financieras, pues ver los procesos concursales como preferir mantenerse alejados de empresas que están dentro del concurso y hasta que no salen o hasta que pasan 2 años, volver a acercárseles. Y creo que eso es una falta de entendimiento de los procesos más del proceso en sí, ¿no? Creo que eso es para empezar un poco. Y lo segundo, creo que desde el punto de vista de asesor, creo que muchas veces no están alineados los intereses de los accionistas con los intereses de los acreedores, ¿no? En algunos casos, algunos acreedores se te acercan y te dicen, es que el accionista, soy el rehén del accionista porque el accionista no quiere aprobar o no quiere hacer el convenio concursal de cierta manera. Entonces, esta parte de alineamiento de intereses pues también se vuelve bien relevante, ¿no? Porque pues, accionistas que saben que su capital pues ya quedó muy abajo en la estructura, en la reestructura y pues, puede valer cero ese capital, pues digo, hay gente de todo, o sea, pueden meter gastos adicionales a la empresa, pueden tratar de tener liquidez para que a los acreedores les quede menos en un proceso, obviamente pues, para eso estaba el conciliador, pero pues la falta de alineamiento de intereses también es algo, pues, un poco una complejidad que tienen los concursos, ¿no? Por último, en la parte también de alinear intereses, pues, los acreedores al final dieron esta oportunidad a los accionistas, confiaron en ellos dándoles financiamiento y los accionistas, pues, de una u otra manera operativa o temas macro, pues, no funcionó la empresa, por ende, tuvieron que recurrir al concurso, ¿no? Entonces, pues, de cierta manera, los acreedores sienten ese estar senior, digamos, o encima de los bienes de la recuperación del capital. Y muchas veces pues, la empresa la sigue controlando el accionista y no el acreedor. Entonces, los acreedores se sienten, como decía, pues, parte con las manos atadas a que la controla un accionista que el valor de su capital es cero y de aquí a que salga el concurso, pues el acreedor no puede hacer nada más que pues, esperar buena fe del accionista y que cuando entre a ver a la empresa tenga los activos suficientes para recuperar algo de valor, ¿no? Entonces, este tema de alineamiento de intereses se ve mucho en los procesos que hemos nosotros apoyado y pues, de alguna manera se tiene que mitigar. Y creo que la mitigante, que lo mencionaba Fernando, es la visibilidad. Creo que aquí hay, y comentaba con Marco previo al panel, que hay un problema de asimetría, digamos, en donde hay acreedores que tienen mucho mejor información que otros acreedores. El accionista tiene otro tipo de información que los acreedores. Entonces, tienen diferentes entendimientos de la posible recuperación de los acreedores y del capital. ¿Por qué? Por falta de visibilidad y transparencia, ¿no? Entonces, de cierta manera, en donde todos tengan acceso a la misma información, todos tengan el mismo valor de recuperación, digamos, que tiene la empresa, porque pues números solo hay unos, ¿no?, de la empresa, que a cierto acreedor le compartieron números X y al cierto acreedor números Y, pues ahí es donde entra la falta de alineamiento de intereses y la falta de transparencia que dificulta mucho luego llegar a un acuerdo en el convenio por falta de visibilidad y transparencia en la información, ¿no? Y por último, digo, para ser breve y dejar tiempo a preguntas y respuestas, la parte de financiamiento, como les decía, es muy limitado quién le entra a este tipo de financiamientos, la verdad. Y uno, como les decía, es por falta de entendimiento y es algo complejo legalmente, tienes que tener un muy buen equipo legal que te asesore dando estos financiamientos para el entendimiento de tu recuperación. Entonces, una parte es la falta de entendimiento, pero otra es que al dar estos financiamientos DIP, tú requieres también meter a gente
a la operación de la empresa. No es un financiamiento pasivo. No es alguien que le vas a prestar el dinero y vas a ir cada 30 de mes a cobrarle los intereses. Eso no es un deep financing. Un deep financing es dar el financiamiento, meter un contralor, meter a la gente al consejo. O sea, es un rol mucho más activo de financiamiento. Y pues la gente, hoy los bancos, pues, que ganan mucho dinero, tienen muy buenos retornos, pues igual no es un mercado que ni siquiera les interese. Los fondos prefieren mantenerse alejados por falta de entendimiento. Fondos extranjeros, cuando no es una empresa muy, muy grande, pues no les vale la pena meterse a algo pequeño. Entonces, esa parte de los financiamientos se vuelve bien importante, estar súper metido en lo operativo, ¿no? Y por último, la parte cuando en la cachucha, digamos, de prestar dinero, y eso lo vemos mucho en los análisis de crédito, es hay balances y estados financieros perfectos que no pagan sus deudas. Entonces, dentro de toda esta ecuación que se vuelve muy numérica o financiera, que si ratios de cobertura, que si mucha palanca o menos palanca, que si la tasa está cara o no, toda esta ecuación, dentro de todo, siempre debes de tener la calidad moral del accionista, ¿no? Porque el que no te quiere pagar, digamos, pues no te va a pagar, inclusive con balances perfectos y con el flujo. Y nos hemos encontrado, desafortunadamente, con empresas que buscan asesor y, oye, pues es que quiero reestructurar la deuda, quiero irme a concurso. Oye, pero si generas flujo y puedes pagarlo. Sí, pero pues ya lo hizo Perenganito, ya lo hizo Fulanito y yo no quiero pagar. Entonces, se te toma por sorpresa que ya las empresas que le agarran a modo a los acreedores, pues se van a concurso, reestructuran y luego 10 años después a los acreedores se les olvidó que fueron a concurso y vuelven a hacer lo mismo. Entonces, sí crea cierta desconfianza, como decía Fernando, del mercado internacional de bonos, el mercado nacional de bonos, de segures, pues sí crea cierta desconfianza y merma el crecimiento de empresas, ¿no? Entonces, pues lo que queremos justamente aquí es prevenir eso y prevenir que las empresas también abusen del instrumento del concurso, ¿no? Pero creo que hasta aquí son algunos puntos relevantes y le cedo la palabra a Marco, no sé si quieras. Muchas gracias. Muchas gracias. No, muy interesante. Efectivamente, es un tema de prevención, pero también es un tema en donde si en un momento dado llegamos a una situación de concurso, se tomen todas las medidas necesarias para la conservación de la empresa como objetivo primordial, ¿no? Y que, como consecuencia de ello, no regresen a la misma situación en la que estuvieron, ¿no? La conservación me parece que es un concepto que es contrario al tema de que repitan en un momento dado un esquema de insolvencia, desde luego. Pues muchas gracias. Me parece que la mesa dio y de aquí salieron buenas ideas, ¿no? Me quedo con el tema de el tiempo y la certeza como un elemento que está concatenado. La distinción entre la nueva y la vieja administración, en caso de que se conserve la administración dentro de un concurso mercantil. La distinción entre recuperación dentro de un concurso y recuperación ordinaria, que me parece que es fundamental para que puedan los acreedores llegar a acuerdos con la comerciante a efecto de que, pues, en base a realidades se llegue a un arreglo en el pago de las deudas, ¿no? También me quedo con el tema de los índices de deuda sostenible a activo circulante, el tema de que hay muchas personas que dentro del ámbito de los concursos quieren comprar barato y eso, pues, en muchas ocasiones genera un tema de destrucción de valor. También en la propuesta de que haya una especie de compliance para la prevención de la insolvencia, así como hay un compliance para la prevención del delito. El tema del fomento a la cultura concursal para facilitar la toma de decisiones entre los involucrados. La diferencia de intereses entre accionistas y acreedores, esa tal vez es la tarea predominante o fundamental del convenio concursal.
Y el tema de la uniformidad de la información entre la administración y los acreedores para poder alinear intereses y para que la toma de decisiones sea mucho más fácil y genere mayor certidumbre. No sé si todavía haya un momento de preguntas y respuestas. Perfecto. O sea, el auditorio. Gracias, ¿qué tal? Buenos días. Mi pregunta va encaminada al deep financing. Me queda claro que cuando una empresa está en situación de insolvencia y entra a un procedimiento de concurso mercantil, lo primero que necesita es financiamiento, ¿no? Recuerdo los concursos de las vivienderas GEO, OMEX, en el que precisamente gracias a la reforma financiera del 2014 se le dio el carácter de crédito contra la masa. Hoy, ¿qué tanto apetito hay? Digo, me queda claro que los bancos no pueden dar estos financiamientos por temas también regulatorios. Sin embargo, en las financieras, ¿qué tanto apetito hay dada esta seguridad que brindó esta reforma que a un deep financing le da el carácter de crédito contra la masa, es decir, preferente a todo? ¿Hay apetito o qué hace falta para regular mejor esta figura que creo que es fundamental para sacar una empresa adelante, ¿no? Esa sería mi pregunta. Entonces, Daniel o Carlos. Mira, tener una experiencia, yo estuve 2 años en banca de desarrollo y se llamaban financiamientos contracíclicos. Y había una gran pregunta que nos hacían en los comités, ¿vale la pena dar el financiamiento? Porque puede ser, de alguna manera, el destino del financiamiento es para pagar gastos que pues, tienes demandas y realmente no contribuyen a que la empresa permanezca. O realmente corrigen el gap que tienes de liquidez porque algo pasó. La pandemia fue un gran ejemplo. La pandemia en un momento dado pues, afectó los ciclos operativos financieros de todas las empresas. En algunos los acortó y en algunos los alargó demasiado. Y hubo empresas que en un momento salieron satisfactoriamente y hubo otras empresas que esos financiamientos nada más perduraron porque ya la empresa estaba herida de muerte porque no pudo aguantar. Entonces, yo creo que es caso por caso. Yo estaba en empresas que el compromiso de los accionistas es y sigue dentro del concurso y aunque pongas contralores, gestores, interventores y todo, sí puedes en un momento explotar pues, el conocimiento de la empresa. Ahora, generalmente sí cambias toda la parte de finanzas porque necesitas un refreshment de gente nueva, con nuevas ideas propositivas. Y es un tema humano de cansancio entre acreedores y deudores y a veces sí sirve cambiar eso. Pero refiriéndome a la pregunta del deep financing, a la empresa en su administración anterior lo lastima mucho porque pues, ahora lo controlas. Y es a veces una gran responsabilidad del que va a tomar el deep financing o en el que está de alguna manera controlando la empresa, entender de dónde vienen los problemas, porque si no, también echas a perder mucho pues, la motivación de la empresa o de los funcionarios que quedan. No es nada más financiero, es operativo, es mantenimiento, es todo. A en un momento dado entender qué es lo que está haciendo el deep financing. ¿Sí? Lo único que agregarías. Dividiendo dos los deep financing. Uno, los deep financing que todos conocemos, los de empresas muy grandes, públicas, con bonos internacionales, que son pues, tickets de arriba de 100 millones de dólares. El mercado ahí es limitado, pero hay cierto apetito y puede ser que consigas un deep financing, porque creo que en los siguientes años se vienen historias de éxito de algunos deep financings que se instrumentaron en los últimos 2-3 años. Y el otro segmento, el segmento de empresa mediana, grande inclusive, que son tickets pues, de menos de 50, menos de 40 millones de dólares, yo diría que es no inexistente, pero muy, muy, muy limitado el acceso a deep financing. Yo al menos en los últimos 5 años que hemos estado viendo empresas, no hemos visto ningún financiamiento deep para una empresa que no sea arriba de los 50 millones de dólares. ¿Y ha mejorado el apetito la reforma que le da el carácter de crédito contra la masa o hace falta más regulación? Yo, si quieres, yo creo que justo era tu pregunta, yo creo que ahí la ley sí era necesaria. O sea, sin que existiera este tema de la prelación antes de todo lo demás para estos créditos, no existirían los créditos.
cuando hicimos el primer crédito, que no se llamaban créditos en posición, se llamaban créditos contracíclicos, no saben el dolor para sacar el comité de riesgos de la banca de desarrollo, porque la ley todavía no estaba. Los créditos se necesitaban en 2003. Sí, pero empezó en el 14. Y estos fueron de 2013, las vivienderas. Entonces, pero sí, la segmentación entre las empresas que son visibles, que pues son muy grandes y son visibles y tienen un track record de otro tipo versus las que son un poco más chicas, pues hace muy complicado que existan los créditos en posesión para empresas pequeñas. ¿Hace falta regularlo mejor? No sé qué tanto lo puedas regular más, es un tema más de riesgo, de la percepción de riesgo de los bancos. Yo no veo ninguna, en esa parte de la ley, no veo ninguna, sí falla o diferencia relativa con la ley que existe en Estados Unidos para esto. Es un tema de mercado y de cómo ven el riesgo y de conocimiento en el tiempo, ¿no? O sea, tiene que pasar tiempo. Sí, porque para la regulación bancaria la limita en una empresa en concurso darle un crédito. Sí, a ver, por yo eso. Creo que sí habría que hacer algunas, y bueno, hay alguna mesa, según viene el programa, hay una mesa que va a hablar sobre el tema del deep financing, pero sí hay algunas, y se ha platicado en algunas otras jornadas en este foro, ¿no? Sí hay algunas reformas que habría que hacer a nivel reglamentos, a nivel circulares y a nivel ley de concursos mercantiles. Me parece que ahí hay un gap con respecto al momento en el que realmente surte efectos y es inatacable el tema del concurso mercantil, ¿no? Fuera de eso, me parece que lo que acaban de decir es pues, lo que hay. Muchas gracias, licenciado Marco. Hace una pregunta, es confirmar que en el 2007 se hizo en una empresa de fertilizantes, hicimos exactamente como lo dijo el doctor Aportela, se hizo un deep financial cambiando el personal que teníamos y se hizo por arriba de 100 millones de dólares. La empresa en este momento sigue trabajando y fue todo un éxito. Efectivamente, como especialista tuvimos que hacer un juego muy importante autorizando no estaba en ley, pero no estaba prohibido, autorizando el préstamo y el juez fue el que le dio el grado y prelación, se le dio en garantía todos los activos de la empresa. La empresa hoy en día sigue funcionando. Gracias. Pues les agradecemos, licenciado Marco Antonio Campos Maldonado y los integrantes de esta mesa por su valiosa participación. Y les hacemos entrega de un reconocimiento. Gracias.